Hemos iniciado el mes de febrero y en este lunes 6 estamos preparados para informarle de forma clara y precisa sobre los temas que día a día benefician o afectan la vida de quienes conformamos esta nación llamada El Salvador. Un abrazo fraterno a usted que ya está conectado con nosotros para ser parte de su espacio Frente Informativo. También no podemos dejar de saludar a quienes nos ven o escuchan por la frecuencia de la red de radios comunitarias Voces Unidas de Oriente, Radio Iscanal, Segundo Montes, Mangle Fonseca y Tehuacán. Víctor Sánchez le acompaña en la conducción y junto al equipo de comunicaciones del FMLN le damos la bienvenida. Comenzamos. Acontecer legislativo. Iniciamos esta emisión con información generada en el desarrollo de la última sesión plenaria, en la cual los diputados oficialistas aprobaron reformas al Código Electoral. Mercedes Alvarado nos detalla en la siguiente nota. En la sesión plenaria número 93, el oficialismo aprobó una prórroga de 2 meses más para que los salvadoreños puedan realizar el cambio de domicilio en el documento único de identidad, de cara a las próximas elecciones de febrero y marzo del 2024. Esta prórroga se da a pesar que el Tribunal Supremo Electoral había establecido que el 3 de febrero era la fecha máxima para poder realizar el trámite. El jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, se pronunció. Ahora, con la reforma que plantea Nuevas Ideas en esta sesión plenaria, nosotros vemos una mala intención porque ya el plazo ya terminó. Prácticamente están prolongando un espacio de tiempo más, dejan en evidencia la pretensión para poder hacer alguna modificación, para poder ensanchar el registro electoral, para poder permitir la apuesta que ellos tienen, particularmente en San Salvador, todo este tema que tiene que ver con lo que nosotros creemos un fraude electoral. El oficialismo también modificó el calendario electoral para los salvadoreños en el exterior, quienes podrán realizar el cambio de domicilio hasta el 5 de noviembre, 90 días antes de las elecciones. Hay que recordar que una semana atrás también se presentó una iniciativa que permite a los compatriotas en el exterior poder actualizar su documento, particularmente su domicilio, a todos los compatriotas en el exterior. Pero aquí se prolonga hasta noviembre. Todo esto, sin duda, tiene que ver con la apuesta, con la estrategia que ellos tienen electoralmente de dedicarle al departamento de San Salvador. Porque esta maniobra está considerada para que usted, amigo y amiga que está en el exterior, su voto lo dirija a San Salvador. Esto responde, este movimiento, estas reformas, estas iniciativas responden a una estrategia de desplazar a la oposición, particularmente en este caso al FMLN. Durante esta misma sesión plenaria, Nuevas Ideas y aliados se opusieron a que este cambio en el DUI pudiera ser gratuito, obligando a la población a pagar $10.31. Siempre en el trabajo legislativo, preocupación ha despertado en la población la propuesta realizada por una asociación de conductores independientes sobre incrementar el pago de transporte utilizando las aplicaciones digitales. Eric Cervellón, con la nota. Durante la sesión de Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, se discutió el establecimiento de una tarifa mínima obligatoria para los usuarios del servicio de transporte en plataformas digitales, en la cual sería de $4 sin importar su recorrido. La diputada Marlene Funes considera que la propuesta realizada por los conductores independientes de plataformas digitales de El Salvador es temeraria y afectaría el bolsillo de los salvadoreños. Representantes de conductores independientes de plataformas digitales en El Salvador, se les ha escuchado, ellos hacen una propuesta que es bastante temeraria, bastante arriesgada, que los Ubers, los InDrivers o cualquier otra aplicación puedan establecer una tarifa mínima obligatoria para el que opte por este servicio, y es de $4 como tarifa mínima. Sinceramente me parece excesivo, pero quizás lo que ha visto la gente de estos conductores independientes es que, como en El Salvador nadie dice nada por el alza del pasaje, por el alza de la comida, por el alza de las multas, entonces ellos quizás dicen, vamos a poner una tarifa elevada, y al final pues nadie va a decir nada. Sin embargo, considera que en cualquier regulación no debe ir en detrimento del bolsillo de los usuarios ni de los conductores de las plataformas, sino
en función de regular las ganancias de los dueños de las plataformas digitales. O los que más salen ganando son los dueños de las plataformas digitales. Ellos solo, vos te inscribís como motorista y ya ellos cobran incluso y te dicen qué es lo que hay que pagar. Yo sí creo que es un poquito elevado el costo, porque hay que ver, si bien es cierto, los motoristas tienen derecho a ganarse la vida, pero recordemos que los usuarios de este tipo de transporte lo prefieren porque es más barato que el taxi, es más cómodo, llegan más rápido. Entonces, debería de haber un punto intermedio donde todos salgamos ganando y no salgamos afectando a los usuarios ni a los transportistas. La diputada plantea la posibilidad de que el Estado salvadoreño genere su propia plataforma. Sin embargo, esta será una decisión que se tomará en la comisión en las próximas jornadas. Y la transparencia es uno de los tantos temas que el actual gobierno no ha manejado de cara a la población. Son tantos los casos de corrupción, de nepotismo, de gastos innecesarios que le son ocultados al pueblo buscando mantener los índices de popularidad, pero dejando consigo una larga lista de promesas incumplidas. En la siguiente nota, Jenny Vázquez nos amplía. La falta de transparencia es uno de los puntos débiles del nuevo centro de confinamiento del terrorismo, inaugurado recientemente por el gobierno, ya que se han declarado en reserva todos los gastos y contrataciones para su construcción. La diputada Marlene Funes considera que si el gobierno actual dice luchar contra la corrupción, este debería de revelar dicha información a fin de que la población conozca sobre cómo se gastan sus impuestos. Si este es un gobierno que pone como bandera la anticorrupción, la transparencia, uno se puede preguntar, ¿verdad?, ¿qué necesidad hay de esconder información? El que nada debe, nada teme. ¿Por qué no hacen la información pública? Solo nos presentan una obra, pero no nos dicen el costo de la obra, de dónde salieron los recursos. Si el que construyó la obra no es mi chero, o es mi amigo, o es mi pariente, ¿cuál es la necesidad de tener la información en reserva y por los próximos 7 años? Y no es reserva parcial, es reserva total. ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Qué es lo que estamos ocultando? Además, la diputada hizo un llamado a la población, pues considera que así como este gobierno se apresuró con la construcción de un centro penal, también debería de ejecutar la construcción de centros escolares y de salud, promesas realizadas por este gobierno desde su campaña electoral. Yo reiterar y hacerle el llamado a la población que así como hoy aplaudimos la construcción de un penal, que también exijamos la construcción de las sedes universitarias prometidas, que exijamos la construcción del Hospital de Nejapa, del Hospital Rosales, que ese dinero incluso ya quedó aprobado y que no me extrañaría que sea declarado bajo reserva también el manejo de esos recursos, que al final son recursos de todos. La diputada considera que esta es una práctica repetitiva y poco transparente del actual gobierno, la cual posiblemente continuará en las siguientes obras que puedan construirse. Para esta emisión, la doctora Ileana Vigil nos brinda información muy importante sobre las enfermedades de transmisión sexual. Cápsula médica. Este día hablaremos sobre las enfermedades de transmisión sexual. Sean bienvenidos a la cápsula médica del día de hoy. Estas enfermedades son aquellas que pueden contraerse por cualquier contacto sexual. Entre ellas podemos mencionar la clamidia, la gonorrea, sífilis, VIH, SIDA, hepatitis B, herpes genital, el virus del papiloma humano, entre otras. ¿Cómo se puede infectar una enfermedad de transmisión sexual? Estas pueden contraerse por medio de las relaciones sexuales sin protección. En algunos casos hay unas enfermedades, como por ejemplo el virus del papiloma humano y el herpes genital, que puede contraerse nada más con el contacto piel a piel de una persona infectada. ¿Cómo podemos protegernos ante estas enfermedades? La forma más segura de evitar las enfermedades de transmisión sexual es la abstinencia. Pero si tú decides tener una vida sexual activa, lo primero que debes de hacer es realizarte chequeos o pruebas que puedan diagnosticarnos este tipo de enfermedades. Tanto tú como tu pareja deben de estar seguros de que no son portadores de ninguna de estas enfermedades. Segundo,
debes de usar métodos de barrera, como por ejemplo el preservativo. Tanto tú como tu pareja deben de utilizar este método en cualquier tipo de relación sexual. Si tú o tu pareja sospechan que están padeciendo de una enfermedad de transmisión sexual, es importante acudir inmediatamente al centro médico más cercano, ya que muchas de estas enfermedades pueden ser tratables, curables y por lo tanto se pueden evitar cualquier tipo de complicación. Recuerda que es tu responsabilidad el mantener una vida sexual sana. De esta forma estás protegiéndote y estás protegiendo a tu familia. Nacionales. Y en información de carácter nacional, representantes de organizaciones campesinas junto a las diputadas del Grupo Parlamentario FMLN presentaron una pieza de correspondencia ante la Asamblea Legislativa. En el siguiente despacho, Eric Cervellón nos amplía la nota. Representantes de organizaciones de la vía campesina junto a diputadas del Grupo Parlamentario del FMLN presentaron una pieza de correspondencia solicitando se tomen medidas urgentes para la reactivación de la agricultura y ganadería en el país. Aquí nosotros no podemos dejar de hablar que el establecimiento de precios o la regulación de los precios de los insumos agrícolas debe ser uno de los temas. Ellos también incluso hablan dentro de sus propuestas o de la línea de propuestas que hacen a esta Asamblea Legislativa la discusión y aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria, que como todos recordaremos, esa propuesta fue enviada al archivo por esta legislatura. También hablan incluso de la discusión y aprobación de la Ley de Agua y Saneamiento. Es decir, que está pendiente también incluso en esta Asamblea Legislativa la Ley del Subsector, que es para darle continuidad al tema de la Ley de Agua que fue aprobada recién pasado. Pero también cómo apoyas, en este caso con tecnificación, pero con recursos dirigidos. Aquí esta Asamblea Legislativa aprobó un fideicomiso en esta legislatura que todavía los agricultores en el país no lo están sintiendo, es decir. Según los representantes de las organizaciones campesinas, las crisis económicas y el alza de los insumos son causas por las cuales los productores y agricultores han abandonado la producción, por lo cual consideran que es urgente tomar medidas para apalear la situación. En este año que los insumos agrícolas todo se puso caro, ha disminuido un 70% los cultivadores de granos básicos en este país. Realmente es una preocupación porque el abono trepó de precio, que el año pasado valía 31 dólares el saco, ahora valía 32 el quintal. Entonces se disparó. Y eso es los factores por qué la agricultura, los agricultores han dejado de cultivar, porque se invierte más dinero, pero hay gente que tiene y gente que no tiene. Y porque los que tenemos, los que hemos cultivado, es porque los hemos engranado con la banca. La diputada agregó que es urgente retomar el tema de forma seria, debido a que está por iniciar el periodo de siembra y producción agrícola, por lo que está a la espera que la comisión resuelva a favor de los productores. Es momento de visitar los diferentes municipios en los cuales el FMLN está trabajando por el bienestar de la población. Por supuesto, Jenny Vázquez nos tiene el resumen. Damos inicio al resumen del trabajo que desarrollan los alcaldes, alcaldesas y concejales del FMLN. Nos vamos a San Antonio de los Ranchos, donde el alcalde Abel Ábrego, junto a su consejo municipal y de la unidad ambiental, desarrollaron un importante intercambio con el director del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada Cesta, doctor Ricardo Navarro, y la diputada Rocío Mengíbar, con el objetivo de dar seguimiento al esfuerzo denominado Municipios Camino a la Sustentabilidad. En la reunión también participaron representantes de distintas instituciones y liderazgos de la comunidad, con quienes se acordó planificar una serie de acciones para fortalecer el trabajo que se desarrolla en beneficio del medio ambiente, como es el caso de la puesta en marcha de medidas para la reducción del plástico de un solo uso. En el municipio de San Francisco Morazán, con el objetivo de apoyar a los productores de la zona, se realizó el primer Festival del Café 2023. La actividad tuvo lugar en el Cantón Los Naranjos y es parte de un esfuerzo desarrollado por la Alcaldía Municipal, liderada por el alcalde Marvin Cardosa, con el apoyo del Programa Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros de El Salvador, organizaciones de la sociedad civil,
así como cooperativas y emprendimientos socios del convenio municipal con el sector cafetalero y apícola. Durante la actividad, los asistentes degustaron diversas bebidas y postres elaborados a base de café. Además, disfrutaron de presentaciones artísticas, música en vivo y recorridos guiados a distintas fincas y beneficios, a fin de dar a conocer la experiencia de las etapas de la producción del café y otros productos como la miel. Mientras tanto, en el oriente del país, el gobierno local de Jocoaitique, bajo el liderazgo del alcalde Giovanni Sánchez, informó que se finalizó de manera exitosa un taller más de clases de manejo, el cual es un proyecto desarrollado a través de la unidad de gestión y el apoyo de ENSAFORP. En esta ocasión, la municipalidad informó que se benefició a 20 personas de diferentes comunidades del municipio, quienes adquirieron conocimientos teóricos y prácticos que les serán de utilidad para adquirir su licencia de conducir. En la Unión, en el municipio de Yucuaiquín, presidido por la alcaldesa Rosy Ramírez, se informó que se continúan haciendo diversas coordinaciones para que el programa de Familias Sostenibles continúe beneficiando con apoyo económico a adultos mayores del municipio. De acuerdo a la municipalidad, esta semana la alcaldesa acompañó junto a miembros del Consejo Municipal y empleados la logística para que más de una decena de beneficiados recibieran su bono correspondiente a 4 meses del año recién pasado. Finalmente, en la zona central del país, en Mexicanos, el concejal por el FMLN, Simón Paz, denunció los distintos aumentos de tasas municipales aprobados por la Administración de Nuevas Ideas y que como fracción del FMLN no fueron apoyadas debido al impacto negativo que tendrán en la economía de la población de Mexicanos. Que precisamente por no haber una discusión seria en el tema del aumento de las tasas, nosotros no acompañamos estos incrementos. También decirte que los rubros que se han afectado en el incremento de las tasas es en el alumbrado público, ¿verdad?, en el aseo, en la disposición final de los desechos sólidos y también viene un incremento para las diferentes plazas y mercados de nuestro municipio. Yo creo de que eso definitivamente va a venir a agudizar más la situación precaria. Realicemos ahora un pequeño recorrido en el panorama mundial con la periodista Mercedes Alvarado. Internacionales. Comenzamos en Honduras, donde Xiomara Castro, la primera mujer presidenta en la historia de su país, cumplió su primer año de gestión gubernamental. Dentro de las acciones que marcan este primer año de mandato, se enumeran el retorno de la gratuidad del servicio eléctrico a más de 1 millón de personas que viven en la pobreza. También el buscar opciones para garantizar una educación de calidad y sin costo, subsidiar los precios de los combustibles, implementar el programa Red Solidaria, así como la firma del memorándum de entendimiento con la ONU para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Nos vamos al sur. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sostendrá un encuentro con su homólogo estadounidense Joe Biden este próximo 10 de febrero en Washington, según informó la portavoz de la Casa Blanca. El propósito es fortalecer la relación entre Estados Unidos y Brasil, dialogar sobre el cambio climático, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, el fortalecimiento de la paz, la seguridad y la democracia, así como la dinámica de migración regional. Finalmente, el presidente de Chile, Gabriel Boric, y el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, suscribieron varios acuerdos de cooperación centrados en el fortalecimiento de las relaciones políticas y comerciales. Boric informó a través de su cuenta oficial de Twitter que las pláticas se centraron en temas como las energías limpias, tecnología e innovación, capacitación minera y más inversión en Chile. La entrevista. Bien, llegamos a la segunda parte de este espacio informativo. Gracias por estar con nosotros. Este día en la entrevista Verdad Legislativa tenemos como invitada a la diputada Ileana Vigil, diputada suplente por el departamento de Usulután de nuestro grupo parlamentario FMLN. Diputada, buenas noches. Buenas noches, Víctor. La verdad es que para mí es un gusto estar este día con usted. Esperamos que sea una entrevista bastante productiva, informativa sobre todo, y empecemos.
Así es, diputada. Hay muchos temas de los cuales podemos conversar con usted. Entre ellos, pues, temas que realmente son de importancia para toda la población, la que nos está viendo. Y queremos comenzar con un tema. En esta recién sesión plenaria se aprobó una reforma al Código Electoral que tiene que ver con que los salvadoreños puedan cambiar de residencia, ¿no? Y la bancada legislativa CIAN le hacía y exhortaba a la población ahí, vaya a cambiar su DUI, cambie de residencia. ¿Cuál será el fondo de esta situación de querer que la gente cambie de residencia? ¿Será que realmente le interesa que la gente vaya a votar o también hay acá, pues, un tema económico para el gobierno? Pues nosotros, Víctor, creemos que más que todo lo están haciendo por conveniencia, ¿verdad? Se sabe que el Ejecutivo en estos momentos no tiene mucha liquidez económica para poder realizar muchas cosas y pues lo que quieren es que les ingrese más dinero. Sabemos que cada vez que usted va al DUI Centro a cambiar su DUI, ya sea porque se le venció, porque hay cambio de domicilio, hay que pagar $11 por el cambio de cualquier dato o renovación. Entonces, este dinero entraría directamente a las arcas del Estado. No podemos decir que sea a beneficio de la población las reformas que ellos propusieron ese día, porque incluso en el mismo pleno legislativo se nombró que fuera, ¿cómo es que se llama?, que fuera gratis esta renovación del cambio de domicilio y pues se negaron, ¿verdad? Si en realidad quisieran ayudar a la población económicamente, por decirlo así, pues hubieran aprobado también la gratuidad del DUI al renovar la dirección. También cabe mencionar de que todos los DUIs tienen su fecha De vencimiento, correcto. Entonces habría que estar pendientes de la fecha de vencimiento de cada DUI, revíselo, y si pues es necesario cambiarlo, no tendríamos por qué cambiarlo, ¿verdad? Es más, conversábamos fuera del aire con la diputada y decíamos, ¿verdad?, ¿por qué en razón en este momento los que nos están viendo no revisan en este momento, saquen de su cartera su DUI y revisen cuándo es la fecha de vencimiento? Correcto. Si usted se fija que en su DUI dice que la fecha de vencimiento es, por ejemplo, mayo de 2025, 2024, ¿para qué va a cambiar el DUI? Si todavía dentro de las elecciones usted todavía va a poder votar con ese DUI. O sea, creo que es importante esto porque la economía está complicada, está difícil. Y si a eso le sumamos de que hay que ir a gastar solo por cambiar de residencia, creo que no valdría la pena. Y a eso se le suma el transporte, ¿no? Porque los DUI centros no están como que en el municipio de cada persona, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso, que vivo en Jucuapa, tendría que ir hasta Usulután o hasta San Miguel para poder cambiar cualquier dato. Así es, entonces mejor quédese con el DUI que tiene. Si todavía no se va a vencer y en las elecciones entra su DUI, no lo vaya a cambiar, quédese con él y guárdese ese dinerito para usted. Ellos también hablaban durante la sesión plenaria y los discursos que ellos mencionaban decían que hasta hoy, la población salvadoreña va a tener acceso y va a tener prontitud y a los salvadoreños en el exterior van a poder votar porque hoy están ellos haciendo el trabajo por ellos. ¿Es una bandera de nuevas ideas o es una bandera de nuestro partido? Creo que lo que están haciendo es atribuirse, ¿verdad?, los logros que hasta cierto punto vienen de esfuerzos de años de nuestro partido. Se ha costado un montón para que los compatriotas en el exterior puedan ejercer su derecho a votar y esa ha sido una bandera de lucha del FMLN, que fueron los primeros en implementar o en meter las piezas de correspondencia necesarias para que nuestros compatriotas pues tengan ahora el derecho que tienen a votar, ¿verdad? Ellos simplemente se han venido a subir a un caballito que les conviene, obviamente, ¿verdad? Y lo único, creo yo, que han cambiado es el voto electrónico, que al final no da ningún tipo de garantía. De garantía de que en realidad se les vaya a respetar su voto. Se conoció durante las elecciones internas de Nuevas Ideas que hubieron fraudes electorales, o sea, hubieron fraudes dentro de su mismo sistema. Entonces, ¿qué me puede garantizar a mí que en realidad en el voto electrónico de nuestros compatriotas no puede haber fraude? Entonces, es algo bastante complicado, son decisiones que se han tomado a la ligera, ¿verdad? Y que hasta cierto punto tal vez al final pueda que no se respete el
derecho o la decisión de cada salvadoreño de poder votar por quien ellos quieran, ¿verdad? Así es. Otro de los temas que también es interesante que conversemos con la población, diputada, es el tema que también en la anterior sesión plenaria se aprobó, ¿no? Una reforma a la ley de tránsito, ¿no? Entonces, con esa reforma venían también una serie de alzas en el tarifario de multas y que muchos expertos de sociedad civil también han mencionado que las multas que se aprobaron no están acorde a la realidad económica de nuestro país y en cierto punto también al salario de todos. Cabe mencionar, Víctor, iniciando con este tema, ¿verdad?, de que la mayoría de los salvadoreños en este tiempo tienen vehículo por necesidad y no por un lujo, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, decían, ¿por qué se quejan tanto del aumento en las multas que va hasta casi que un 30-40% más de lo que en realidad valen todavía, porque no ha entrado en vigencia las nuevas reformas a la ley? ¿Por qué se quejan tanto si son infracciones a la ley, verdad? ¿Por qué defienden tanto el aumento de las multas si es que están defendiendo a alguien que no respeta la ley? Entonces, las cosas no son así, ¿verdad? Y es algo que se debe de aclarar. No es que estemos a favor de los infractores de la ley, pues obviamente deben de haber parámetros para poder corregir o para poder disminuir que la gente respete la ley, pues, como está descrita hasta este momento. Pero la mayoría de salvadoreños tiene su vehículo para poder movilizarse de su trabajo a su casa o de su casa a su trabajo. ¿Qué tendríamos que haber hecho primero para poder implementar este tipo de reforma? ¿Por qué no mejoramos el transporte público en nuestro país? Que es una bandera que desde el principio de esta legislatura se han dedicado a decir que van a hacer una nueva ley, que incluso se aprobó una nueva ley dentro de la Comisión de Transporte y Seguridad Vial, que hasta el día de hoy no ha pasado a pleno. Se aprobaron reformas de los mismos diputados de la bancada CIAN que hasta el día de hoy no han pasado a pleno. Entonces, una parte de esta nueva ley que fue aprobada dentro del seno de la Comisión de Transporte iban involucradas estas nuevas reformas a las multas. Entonces, ¿qué hizo el Ejecutivo? Simplemente sacó el aumento de multas de esa nueva ley, el sistema de puntajes, que es algo nuevo que también se implementa en esta nueva ley, y eso fue lo que se aprobó la semana pasada en el seno legislativo. Una ley que llevaba educación vial, seguridad vial, mejora en el transporte público, si bien es cierto, llevaba lo del aumento a las infracciones de tránsito, el sistema de puntaje, pero ¿por qué solamente agarrar el aumento a las infracciones de tránsito y el sistema de puntaje? Así es. Entonces, era una ley mucho más completa, que beneficiaba de una forma más grande al salvadoreño y que simplemente se ha sacado lo que económicamente le favorece al gobierno en turno. La población a través de redes sociales, y hemos estado leyendo, ¿no?, los comentarios de la población cuando han estado presentes en los medios de comunicación los diputados de la bancada oficial, y la gente les hace reclamos concretos en cuanto a esta aprobación de esta ley, y la gente pues ha expresado a través de las plataformas digitales, ¿por qué primero antes de poner las multas, por qué no mejoraron la red vial de nuestro país? Calles con baches, calles no señalizadas, calles en mal estado. No hay una señalización correcta a veces en las esquinas y eso puede hacer que a usted, como no hay señalización, usted no puede hacer. Usted puede infringir la ley porque no está señalizado. Usted va a otros países y las calles están muy bien señalizadas. Creo que la gente también por ahí va un poco la parte de su crítica y de su reclamo a nuevas ideas. Y sumado a esto también, las personas también hablaban un poco acerca de lo que usted nos está diciendo, una ley más completa, ¿no? Un procedimiento más completo que llevara en primera instancia al salvadoreño y la salvadoreña a tener seguridad, a tener educación vial. Y después, bueno, es cierto, yo ya conozco bien, las calles están bien señalizadas. Ahora, entonces, si yo falto, pues me pueden poner una multa. Pero aún así, las multas todavía siguen siendo muy altas. Claro,
Es lo que mencionaba la gente en las redes sociales. Infracciones de primer mundo y salario mínimo de tercer mundo. ¿Verdad? Entonces, lo que le mencionaba, un salvadoreño que utilice su transporte para movilizarse nada más a su trabajo, en una de esas tuvo una... Como a veces ha pasado, que usted se sí, pasa correcto, un rojo. Correcto. Nadie puede decir aquí y quizás... Que quiso pasarse el rojo, sino que sin querer ya estaba cerca y se pasó el rojo. Y adelante está el policía. Es una multa de $150. Y su salario es de 350. Salario que probablemente no le ajuste para cumplir las necesidades básicas del hogar de esta persona. Y que de paso ponen un punto en la misma ley que permite que si usted paga en los primeros 5 días posterior a que le han puesto la multa, le van a recortar el 50% de la multa. Si la mayoría de salvadoreños prácticamente vamos, como dice el dicho, ¿verdad? Coyol quebrado, coyol comido, ¿de dónde va a sacar usted $75 en el caso de que le toque una multa de 150? ¿De dónde va a sacar usted $75 en 5 días? Si probablemente tiene que esperar al otro salario para poder pagar dicha multa. Entonces es complicado porque si bien es cierto, no se ve que en realidad vayan destinadas estas nuevas infracciones a que puedan educar a la gente, sino que simplemente a la recaudación económica que el gobierno necesita. Si no, invirtiéramos más en educación vial, en educación en las escuelas, como lo decía la ley anterior, bueno, la ley que se ha aprobado y que no ha llegado a pleno, ¿por qué no enseñarle a nuestros adolescentes desde que están en básica o en el instituto a que respeten las leyes de transporte? Entonces, desde ahí se puede ver en realidad si el objetivo de estas infracciones es a favor de los salvadoreños o es a beneficio de un gobierno que está necesitando recaudación económica porque no le ajusta la cobija. El Salvador continúa desde hace muchos años, durante el proceso de que el Frente estuvo pues, en la presidencia y un poco también administrando una gran parte del Estado, se desarrollaron muchos programas que iban en beneficio de la población. Se trató la manera de invertir mucho en educación, porque se piensa, ¿no? Las naciones desarrolladas saben muy bien que para que un país se desarrolle tienen que apostar en primera instancia a la educación. Correcto. Por ahí viene la parte esta, ¿no? Mejor multémoslo porque son malos. No los eduquemos porque no nos conviene educarlos. Y esa es una de las primicias que siempre se ha hablado, ¿no? Que al rico o a aquel que tiene poder no le interesa que las mayorías se eduquen porque no le conviene, ¿no? Es mejor mantenerlos así sin educación. Entonces, aparte de eso, también hay un tema que no es que lo íbamos a tocar ahora, pero surge, diputada, y es la cadena de Nacional de Radio y Televisión para decir de que se iba a inaugurar un centro penal. O sea, se le da pompa a la inauguración de un centro penal, pero no se invierte en educación, no se han inaugurado centros educativos nuevos. ¿Qué es más importante, no sé, la educación de la población o seguirlos castigando porque se portan mal? No, y hay que recordar un tuit del mismo presidente en el 2019, si no me equivoco, él mencionaba de que iba a construir más escuelas y menos cárceles. Gracias. ¿Cuánto han invertido en esta cárcel? Y es importante mencionar que no es que estemos en contra de que la gente que en realidad ha faltado a la ley debe de pagar, claro que por supuesto que sí, pero entre toda esta gente que ha sido capturada por el régimen de excepción, hay gente que es inocente, que absolutamente no ha faltado en nada más que nacer en un lugar donde quizás es problemático o en algunos casos ser joven. Y que en algunos casos también la gente tenía que conversar con los que vivían ahí, porque tampoco iba a estar de enemigo sabiendo que estaban ahí rodeando el entorno donde tú vivías. Correcto. ¿No? Entonces es bastante complicado que incluso a mí me extraña ver tanta gente en las redes sociales que aplaude la construcción de una cárcel cuando la Universidad Nacional, que sí, es la única universidad pública del país, se le ha recortado presupuesto.
que incluso en estos momentos se le va a invertir porque va a ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Solo por eso se le va a invertir. Y no es que se le va a invertir para educación, porque eso es muy importante. Lo están vendiendo que se le va a invertir tantos millones a la Universidad Nacional gracias a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y lo único que van a hacer es adecuar los edificios de la universidad para que sean dormitorio de los atletas. Entonces, ¿en qué le sirve a la universidad, al alumnado de la Universidad del Salvador, en que sus edificios sean adecuados para dormitorios? En nada. ¿Por qué no invertimos en mejores aulas? En cosas de tecnología, equipamiento para que los alumnos puedan aprender de una mejor forma. Sí, ¿verdad? Entonces, es complicada la situación y sinceramente yo invito a la población que analice si de verdad la construcción de una cárcel beneficia de una mejor forma a la población que la construcción de escuelas, hospitales, incluso todo el mundo. Bueno, yo me pregunto dónde está el Hospital Rosales, que fue un dinero que ya estaba en las arcas del Estado. No pueden decir que no estaba porque ya estaba aprobado el préstamo. Incluso tengo entendido que ya estaba su diseño y que hasta este momento pues no se ve absolutamente nada más que el robot que han comprado para el Hospital Sacamí, que creo que vale entre $8,000 y $9,000, $8,000 y $9,000 que pudieron haber servido para medicamentos para la población de nuestro país, ¿verdad? Cuando mencionaba usted el tema del centro penal que se acaba de construir, usted hizo una pregunta, ¿no? ¿Cuánto pudo haber costado ese centro penal? Otra de las leyes que fueron aprobadas en la anterior sesión plenaria fue la ley de compras públicas. Hablemos un poco acerca de la ley de compras públicas, de la cual nuestra fracción ya ha hecho algunas observaciones muy puntuales acerca de esa nueva ley. Pues al final, la ley de compras públicas, como menciona, viene a eliminar por completo la ley LACAP, que hasta este momento estaba en vigencia, y simplemente sirve para legalizar todas aquellas ilegalidades que el gobierno ha estado cometiendo en sus proyectos insignia. Si bien es cierto, describen un proceso de compras, de adquisiciones, ya sea de equipamiento o de proyectos, pero dejan muchas llaves para que sean los ministros o el gabinete de ministros quien pueda decir no, a este proyecto no le vamos a aplicar el proceso que debe de seguir según la ley de compras públicas. Así como el proyecto del aeropuerto de la Unión, del tren del Pacífico, de la cárcel que fue inaugurada hace 2 días, creo, si no me equivoco, por el presidente. Todos estos proyectos insignias de este gobierno no siguen absolutamente ningún control de compras públicas. Incluso en la misma ley los dejan exentos para que puedan seguir estos nuevos artículos que supuestamente han sido aprobados y revisados por ellos mismos. Una ley que entró una plenaria anterior, se discutió en 2 días y fue aprobada. Una ley de 192 artícululos que simplemente fue leída en una comisión, revisada en la segunda y aprobada ese mismo día. Entonces es complicado porque al final deja al descubierto y permite que el Ejecutivo siga amañando los procesos para poder, más que todo, adquirir o decidir quién va a hacer el proyecto o a quién directamente se le van a comprar los insumos que se necesiten para las entidades gubernamentales. Podemos hablar entonces de que a partir de esta nueva ley que ha sido aprobada, el salvadoreño o nosotros en general seguiremos gastando dinero que no sabemos cuál será su fin, ¿no? Correcto. El Estado, el Ejecutivo podrá decir vamos a comprar esto, no sabemos a quién se lo va a comprar, si quedará compras entre ellos mismos o será de beneficio para otras personas que realmente necesitan poner a disposición del Estado sus bienes, sus servicios para que se puedan comprar. Es complicado toda esta situación. Hablamos entonces, diputada, hablamos también amigo o amiga,
porque sabemos de que también nos ve personas que no están de acuerdo con nuestra forma de pensar, y eso lo vamos a seguir remarcando. Siempre hemos hecho la invitación para que usted, a través de los espacios que usted ve, ya sea Frente Intercontinental, ya sea Frente Informativo, ya sea Verdad Legislativa, y en todas las plataformas que nosotros tenemos de exposición de temas, usted investigue por su propia cuenta lo que nosotros estamos hablando. Si nos quiere atacar en este momento, usted nos puede atacar, pero si usted no investiga y se da cuenta de la verdad que nosotros le estamos diciendo, entonces quien está cometiendo un error es usted, no somos nosotros. ¿Hay transparencia? ¿El gobierno actual le apuesta a la transparencia? Claro que no. Pues si no podríamos ver que toda la información está reservada. Entonces es algo que incluso se deja ver en esta ley de compras públicas que estábamos hablando. La falta de transparencia de este gobierno es enorme. No hay datos de absolutamente nada. La mayoría de datos que se conocen en redes sociales es porque alguien los ha filtrado de forma anónima, correcto. Pero no porque yo vaya a una institución pública, pida la información y me la entregue. Así como el portal de transparencia que se manejaba en nuestro gobierno. Entonces, es complicado porque toda esta información está reservada por 7 años prácticamente, ¿verdad? Entonces, hasta dentro de 7 años, usted se va a dar cuenta si en realidad lo que hicieron en este gobierno fue totalmente bueno o en realidad han robado más de lo que tanto critican en los gobiernos anteriores. El salvadoreño tiene que tener o tiene que despertarnos las alertas acerca de todo lo que se está viviendo en nuestro país. Tenemos entonces muchos retos por vencer y uno de ellos es quitarnos un poco el fanatismo político. Como frente, en algunos momentos, en algún momento también, los nuevos dirigentes del FMLN han aceptado errores que el partido cometió durante años anteriores. No podemos ocultar esa situación, pero también hay una nueva dirigencia, hay una nueva camada de políticos de izquierda que quieren hacer las cosas diferentes. No se nos puede o no se les puede seguir atacando a ellos por errores que se pudieron haber cometido anteriormente. ¿Cuál es la apuesta entonces que hoy tienen ustedes como nueva dirigencia del FMLN para decirle a la población: estamos acá presentes y queremos que vean en el FMLN una alternativa para la solución de nuestro país? Como tú lo mencionas, Víctor, el partido ha tratado de renovar desde su máxima dirigencia, como lo es la Comisión Política, hasta las bases de nuestro partido. Si bien es cierto, nuestros veteranos, nuestros funcionarios que durante años han estado al frente de nuestro partido son personas que dieron su mejor esfuerzo y que entre los cuales probablemente haya señalamientos los cuales deben de ser investigados sin ningún tipo de sesgo, porque el problema es ese, que lo que han hecho es politizarlo para atacar y manchar la bandera del FMLN. Entonces nosotros como nuevos funcionarios, por decirlo así, lo que queremos es tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? No se nos puede seguir achacando los errores del pasado, lo que tú mencionabas, incluso yo lo mencionaba en una comisión. En mi caso, es la primera vez que soy diputada suplente por el departamento de Usulután, y pues lo que toca es hacer el mejor trabajo posible. Que si bien es cierto, todos somos humanos y probablemente tengamos uno que otro error, pero no cuenta, o al menos de mi parte, no cuenta el hecho de que voy a hacer algo malo que vaya en contra de la población. Al contrario, por eso analizamos y revisamos cada propuesta que entra o que se discute en el Pleno Legislativo cuando se da con tiempo, porque hay momentos en los que lo meten express, ¿verdad? Uh-huh. Y uno pide copia de lo que acaban, de la pieza de correspondencia que acaban de meter, y pues no dan absolutamente nada, ¿verdad? Pero siempre se trata de hacer un análisis político, un análisis completo para ver de qué forma se va a beneficiar al pueblo, ¿verdad? Y que en ningún momento pues vamos a hacer algo que vaya en contra de la población.
Bien, diputada, ha sido pues un placer conversar con usted de estos temas. Un saludo pues para toda la audiencia y aquellos que nos ven a través de las plataformas digitales que nos están siguiendo acá en nuestro país o nos ven en el exterior. Un saludo para ellos. Agradecer a todas las personas que han estado con nosotros este día, tanto gente que está a nuestro favor como gente que no lo está. Pues ya lo mencionaba Víctor, los invito a que analicen, a que revisen e investiguen por fuentes propias lo que nosotros en estas entrevistas damos a conocer. Todo al final es a beneficio de la población y agradecemos el apoyo de todas aquellas personas que hasta el día de hoy siguen creyendo en el proyecto del FMLN. Bien, agradecemos entonces a la diputada Ileana por su tiempo. Esperamos tenerla nuevamente por acá, claro, dentro de un mes más o menos, para seguir con Verdad Legislativa. Vamos al set número uno para la despedida de este programa. Efemérides. Efemérides. Pueblo e instituciones se han venido a las afueras de la Asamblea para recordar ese día oscuro en la historia de la democracia de este país. Después de la firma de los acuerdos de paz, es algo que no se había considerado solamente en las dictaduras militares previo a la firma de los acuerdos de paz. Y justamente la irrupción, la llegada a punta de fusil con militares y policías por parte del ahora presidente para cumplir, para obligar a los diputados de aquel entonces, donde él no tenía la correlación, a lograr algunas decisiones políticas que él quería implementar. Lastimosamente, también se marca el principio de lo que ahora nosotros ya podemos ver, una dictadura instaurada en este país. Lamentamos esos hechos y qué bueno que el pueblo esté recordándole al mismo pueblo, a las mayorías de este país, que no queremos regresar al pasado, que queremos vivir en democracia, que la firma de los acuerdos de paz marcaron esa etapa a la transición de la construcción de una verdadera democracia en este país. Los actores claves que participaron en el desmontaje de la dictadura militar, ¿verdad?, alzaron su voz las distintas organizaciones, ¿verdad?, que trabajan en el tema de la democracia, las organizaciones, instituciones de este país, pero también a nivel de contexto internacional hubo un reproche definitivo a las acciones que hizo el presidente de la República. Llegamos al final de esta emisión. No me queda más que agradecer su fiel sintonía e invitarle a que nos acompañe en la próxima semana. Le acompañó en la conducción Víctor Sánchez. Feliz noche.